Bueno chicos, pues ya estamos de nuevo en Resident Evil. Y bueno, pues vamos a intentar grabar unos cuantos episodios antes de que mi querido compañero Álvaro se vaya a Roma. Ya me dirá qué tal por ahí, ¿no? Sí, a ver. Me va a abandonar mientras yo siga aquí editando y estudiando y tal. Vale, Petty. Creo que esta parte no la habíamos pasado todavía, ¿no? Claro que no. A ver, es decir, claro, pero... Yo me acuerdo perfectamente de esto. Pues entonces, es decir, ¿qué parte me queda? No sé, o sea, me acuerdo que terminamos... ¿El celular lo habíamos hecho? Sí. Sí. Ya había ahí una nota o algo. Ah, vale, la llave, ah, vale. No, la llave, vale, sí. Ya vale, tengo. Tenemos ahora la llave. Vale, ¿te acuerdas de la sala que había que pasar a toda leche? Sí. Esta. Vale. Me la intento jugar a toda leche. Es decir, no me queda nada por coger, ¿no? No. O sea, es que aquí las cosas suenan un montón enseguida. Vale, no la vamos a jugar, ¿vale? Voy a intentar hacer esto divertido, pero la vez rápido. Aquí no había nada. Cogí todo, aquí también. Y aquí es donde me toca ir a toda leche. Me la juego, ¿vale? Vale. Va. Una, dos y tres. Vale. ¡Hala, hala, hala, hala! Si no, métele ahí un escopetazo. O sea, pero ¿esto es lo que me ha hecho? Sí. Vale. Ahí había algo. Vaya. Vaya por Dios. Un cadáver. Bueno, voy a coger primero antes de nada todas las cosas que veamos. Vale, esto es la pieza, pero... La caja, la cabeza. ¿No la has visto? ¿La cojo? Vale. Sí. Es la que queda, ¿no? Iba a ser su padre. Me da a mí que cabeza poco van a coger, ¿eh? Y ahora va ella y dice que él será su padre. No, 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 no. Le encontraré y le haré sufrir. Vale, el padre está como una cabra, lo que estoy viendo, ¿no? Mm. Que no se note nada. No, para nada. Ajá. Vaya, por lo que parece está como una cabra. La tos ha sido para darle... No, es que estoy malo. Estoy de muy malo de tos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Antes de nada, vamos a mirar todos los recovecos. Antes de que nos pase algo. Siempre nos pasa algo. Vale, ha cargado algo, así que algo malo me temo. Vale, munición y tal, tengo algo. Vale, nada, más que una hierbita. Dos botiquines, uno lo tiene que usar a lo tontísimo. O sea, es que no entiendo cómo me mata el bicho este raro. Vale, antes de nada, vamos a mirar antes las cosas. Porque supongo que aquí vamos a hacer algo fijo, seguro. Si no, no tiene sentido que esté todo cerrado. Vale, ¿qué podemos encontrar por aquí? Subimos las cajitas antes de nada. Vale, esta es la sala donde estaba. Pues antes estaba cerrada, tío. Pobre hombre. ¿Este es el policía? Pues no lo sé, igual sí, no lo ves. Parece, tío, ¿eh? Sí, el traje. Cómo se mueve el sangre, tío, que asco. Y mira, la cabeza partida, tío. Sobre todo eso. Vale, hay que ir despacito y descubriendo todo lo que nos falte. ¡Oh! Un fluido. Vale, vamos a hacer un tercer botiquín. Que me da a mí que... No hace falta, ¿no? Vale, la escopeta tenemos todo cargado, ¿no? Porque me da a mí que... Que no va a hacer falta. Pero bueno, salimos con cuchillo. No me falta nada, ¿no? He mirado todo, absolutamente todo. Uy, no me agacho. Vale, perfecto, salimos. Vale, hay un camino para abajo. Ah, a mí la cabeza. Pero antes de coger la cabeza, creo que voy a ir por el camino de abajo. ¿Esto qué es, tío? O sea, es que esto parece todo basura, macho. Vale. Oh, pólvora. Perfecto. Vale, por Dios. Pues he gastado en lo otro. Pero aquí no veo nada, ¿no? Uf, qué mareo de cámara, tío. O sea, esto es... Si bajo un poco la sensibilidad, pues no giro ni de broma. Vale, esta puerta la podemos abrir, ¿no? Vale, qué bien. ¿Eh? Ya he probado, no la he subido. ¿Lo oyes bajo? No, lo hago bien. Ah, vale. Y como estás así en plan... Bueno, pues nada, cojamos la cabeza, ¿no? Yo... Vaya por Dios. Es que se veía venir. Se veía venir. Pero ya la tienes, ¿no? Tú no vas a escapar. Uf. ¡Oh! Una caja. Munición. Parece que necesito munición, ¿no? Ante todo. Estaba un poquito cabreado el pacho. Macho Alfa, te voy a reventar. Que viene. ¡Oh! ¡Oh, mira! ¿Estás asustado? Un medicamento. ¡Que corre la leche, tío! Me he metido un sprint. ¡Ay! Mete este sprint ahí. Me cago en todo, macho. O sea, es que esto es horroroso, macho. Que es que te mete un hachazo y te mata. Un hachazo, ¿eh? Vale, voy a dejarlo. Te deja de... Ah, vale.
Está escondido, está escondido detrás. Vale, que venga, que venga, que venga. Le meto con este y a cuchillazos. ¡Ay, que me da! Que me da, que me da, que me da, que me da, que me da. Lo siento, chico. ¿Estás bien? Es que encima corre un huevo. Joder, macho, es que lo sabía. O sea, este es imposible escapar de él. Te mete cada cabezazo. Faltamos. Bueno, chicos, pero más por este pequeño corte. He tenido un pequeño problema. Bueno, qué suerte has tenido. Estás al lado. Es que no, tío, o sea, es imposible escapar de él. Échale cojones, hija. Tanto que lo echar, mira. Mira, 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 mira. Mira, otros cojones, mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. ¿A cuchillazo tú crees que lo podré matar? ¿Qué no dices? ¿Qué no dices? Joder, pues has perdido. Hay mucho tiempo que te podría... ¡Oh! Vale, vale, vale. Vale, esta parte sí que la he visto. Es de las pocas partes que he visto. Vamos a la sierra, vamos a la sierra. ¿Cómo le he conseguido abrir sin la motosierra? O sea, es que no la he visto nunca. Ven para acá, ahí está. Vale, o sea que me da miedo que hay poco voy a hacer. Cuidado, se da la vuelta, cuidado, se da la vuelta. Dale la life igualmente. Vale, no, esto no se le puede cortar el cuello. O sea, es inmortal, tío. Zaska, Zaska, hace tres movimientos, podemos. Vale, me he protegido a tiempo. Menos mal, chaval. Menos mal que me he protegido a tiempo. O sea, este pavo está loco. Está loquísimo, está loquísimo. Uno, dos, tres. Y le abro la cabeza. Y le abro la cabeza, ahí está. La única parte que he visto del juego. Y no lo consigo superar, Vale. Vaya por Dios. Dos. Le repetimos la joda. Uy, 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 uy. Vale, está loquísimo, está loquísimo, está loquísimo. Uf, uf, cuidado. Me ha reventado, me ha reventado. Motiquín, 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 rápido, 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 rápido. No pierdo la cabeza, no, tranquilo, que contigo no la voy a perder. Uno, dos, tres. Y le abro la cabeza. No, tranquilo, que no, Uno, dos, tres. Y le abro la cabeza. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Me ha dado por detrás, ¡qué pena! ¡Vas a morir! ¿Qué es que ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? Uno, dos, tres. Le meto a la motosierra. Ahí está, segunda. Segunda vez que le doy. Ahí está, vamos. Mantén, 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 mantén. O sea, esto es inmortal, tío. Esto es inmortal. Me ha matado, me ha matado. Ahí estoy muerto, ahí estoy muerto. Sin motosierra no puedo hacer nada, sin motosierra no puedo hacer nada. Me queda moto aquí, me queda moto aquí. Último, último, que me queda. No puedo, o sea, es que esto es inmortal. ¡Pah! Vale, o sea, estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Ven para acá, listo. Muerto. No, la motosierra me puedo proteger. Buah, menos mal que estaba atacando yo. Menos mal que estaba atacando yo. Si no, me abre la cabeza, creo. Oh, oh, perfecto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. ¿Qué dices? ¿Lo he conseguido? No. ¡Ah! ¡Qué asco! No me lo esperaba. ¡Mira, mira, 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 mira la mano! ¡Hala! ¡Qué turbio! ¿Se mueve? Claro. Esto es como las lombrices, tú les cortarás. Y no te levantes, no te levantes, por favor. Digo, las lagartijas, las lombrices, Tú les cortas la cola y aún así se sigue moviendo. Vale, vámonos, vámonos, o sea, yo estoy aquí cagado.
Joder, qué buena forma de cortar con el motosierra. Ya ves, A ver si... Pero eso es la vida real, ¿me podré quedar la motosierra? Antes había... No sé. Vale, igual yo creo que no. Joder. Qué lástima. Tampoco tenía... Macho, o sea, yo con el padre creo que he acabado, ¿no? O sea, eso... Dime que se levanta eso, y me... O sea... Me da algo. Vale, vámonos, o sea... Vuelvo por si tengo algo, pero yo creo que no, Que mira la mano. Ah, bueno, ya he vuelto a la normalidad, pero estaba temblando, tío. Esto era como... ¿Qué nariz me ha pasado? Hombre, es lo que tiene, ¿no? A ver, sí, pero joder. Yo sé, Vale, ¿los bichos aquí? ¿Corre? Ah, no hay bichos. No hay bichos, va, da igual. O sea, no tengo botiquín ninguno. Ni guardado ni nada. Vale, estamos en un grave aprieto. Aprieto, iba a decir, ¿sabes? Vale, pongo el cuchillo en mano, siempre... Vale, ¿esto se puede abrir? ¡Oh! ¿Esto qué es? Yo esto lo de siempre. Esto lo de antes, ¿no? Sí. Pero vale, estoy del otro lado. Quieto. Que no, ¿qué es eso? Ahora a la derecha está lo de incineración. ¿En serio? Segurísimo. ¿Lo ves o no? Sí, vale. Pues nada, hay que dar la vuelta, ¿no? Era la otra parte, la que estaba cerrada. Vaya por Dios. Y decía que solo estaba abierto por el otro lado. Vaya por Dios. Y ahí es vuelta a empezar. No, derecha. ¿Por ahí voy? Derecha, vuelta a la casa. Ah, vale, perfecto. Es la radio. Mete ahí un navajazo. Es que hay, buah, mira, esta señora me está dando un miedo, chaval. Vale, a ver. Lo primero voy a guardar. Y me tengo algo por aquí de botiquín o algo, tío. O sea, no tengo nada, absolutamente nada. Eso es donde estamos. Vale, no sé exactamente qué tengo ahí. No tengo nada de nada, una hierba. La voy a sacar por si acaso, estoy muerto en un casual. La pólvora la voy a guardar. Y bueno, ya me la voy a llevar. La añito. Nada más, ¿no? O sea, vale, vamos a guardar ante todo, ¿no? Yo creo que estaría bastante bien. Vale, voy a guardar en esta, ¿no? Sí, yo no guardaría ya nada, en ninguna más, No, si es que el anterior no sé por qué está guardado. ¿Qué te pasa? Antes, para empezar, no sabíamos cuál era la partida y hemos cogido una de las dos y esta. Es que mira, cómo te mira, es como la de hijo, ¿qué pasa? Y tú como, nada, aquí matando bichos, ¿vale? Y nos vamos, ¿no? Sí. Vale. ¿La has oído, no? O sea, no estoy loco, estaba cantando la señora. Vale, salimos ya. Ahora tiene que venir uno por detrás o algo. Vale, estamos fuera, ¿qué he puesto, No vas a escapar. No vas a escapar. Pues he escapado, listo. Ja, ja. Ya. La verdad que como logro no tiene mucho fuerte. Ya, no. Vale. Yo creo que por aquí algo debe haber. Oh, otra plantita. Vale, otra plantita. Pólvora, más pólvora. Joder, qué pena, tío. Se necesita un medicamento. Un maldito medicamento. Vale, ¿tú crees que no podemos encontrar algo más fuerte que el padre? Yo creo Seguro. Que no. Yo creo que sí. Más que el padre, tío, o sea, ¿qué puede...? Ya, ¡ah! Pero... Verdad, existe la mujer loca. El juego no acaba nada más que empezar. A ver, explorar el patio, vale, me toca explorar el patio. Vale, por ahí voy a ir después. Ah, está cerrado, bueno, no creo que pueda ir. Ahora probamos, si no. Voy a mirar por aquí. Ah, otra plantita, perfecto. Vale, tenemos tres plantitas, cuatro plantitas y no podemos usar nada, qué bien. Oh, moneda antigua. Oh, ¿qué es esto? Agente separador. A ver, ¿para qué sirve? Puedes usarse para descomponer objetos y separar fluidos químicos. Tener un objeto que puede reutilizarse. Bien, ¿no? Imagínate que encontramos munición demasiada munición. Podremos conseguir más cosas. Por ahí hay un faro. No quiero irme por ahí muy lejos. Pólvora. En serio, tío. Ya estoy encontrando pólvora por un tubo. Vale, por aquí tengo algo más. Es que la vas a necesitar. Sí, eso parece, ¿no? Está cerrado por el otro lado. Vale, pues nada. Aquí no puedo entrar. Ah, vale, que encima tiene tarjetitas, qué bien. ¿Qué he cogido? Suplementos. Pastillas que operan en el sistema nervioso no pueden consumirse. Se usa para fabricar distintos objetos. Suplementos. No sé para qué puede usarse los suplementos, la verdad. Bueno, yo creo que la última cosa que nos queda es entrar en la caravana, ¿no? Sí. Oh, fluido, vale, perfecto. Vale, combinamos fluido con... Yo creo que necesitamos ahora medicamentos, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto, tenemos un medicamento, aunque... Vale, aquí, vale, perfecto. Guardamos pólvora, guardamos suplementos, guardamos agente separador. Plantas, me quedo con una, ¿no? Pues acaso me quedo con una. No. Tú date cuenta que con ellos me puedo regenerar un poco.
Vale. ¡Oh! ¡Pistola! No, vale, está rota. Vaya, por Dios. ¿Qué parte de gracia tienes uno? Esta pistola rota. Hombre, si tengo dos, pues mejor, ¿no? Si tienen diferente munición o algo. Vale, vamos a guardar. Llevamos 1 hora y 56 jugando. Ya llevamos 2 horas casi. Vale. ¡Oh, mira! ¿Esto qué es? A ver. Esteroides, incrementan tu salud máxima. Estabilizador, aumenta la velocidad de recarga. A ver qué vamos por aquí dentro. Pues eso lo metes ahí. Me haces caso. ¿Cuál, cuál? Los esteroides. Esteroides. ¿No ves que te ponía el botón de acción? Es demasiado tarde no para ellos. Meter algo así. No, pero esto es para comprar, creo. ¿Ves? Hay que meter. No, hay que meternos. ¡Ah! Las monedas antiguas, ¿te acuerdas? Creo que van aquí. Vete a ver, coge el. Lo que has pillado ahí y cógelo. Y lo pones. Qué randa. Sí, 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 eso quiero hacer. Ahí está. Vale, no, no. O sea, no hay que coger el teléfono. Vale, tengo 5. ¿Debería usarlas todavía? No lo sé. ¡Oh, cinta! ¡Oh! Vale, tengo una cinta, ¿no? Por ver. Esto ya hemos visto. Desde hace medio siglo. ¿La vemos? Vale. Nada, vamos a contestar el teléfono. Me he colgado, bueno, por Dios. Bueno, pues nada, a ver. Vamos a mirar más cintas por aquí, a ver. Vale, esto lo dejo ya un poquito para que vosotros lo veáis. Y luego ya lo haremos nosotros con tranquilidad. Vale, pues nada. ¡Oh! Moneda antigua, vale, perfecto. Vale, 9. ¿Esto qué es? A ver. Mucho retroceso, mucha potencia. Oh, esto puede estar muy bien la Magnum. ¿Quién es Zoe? No tengo ni idea, pero... ¡Ah, vale! ¡Ah, la que nos llamó el teléfono! Creo que sí, ya. Pero oye, yo no dejaría las cosas por ahí, ¿sabes? Vale, ahora llama, perfecto. No sabía que iba a hacerme la jugadita, ¿sabes? La trampilla. Oye, por esto. Eres el primero en llegar tan lejos. Perfecto. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí. Escúchame bien, Ethan. Escuchamos. Mi familia y yo estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y mía tampoco. Pues vaya, estupendo, ¿no? ¿De cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Tiene sentido, ¿no? Creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, el teléfono está ahí. ¿Saldría mía y nos iríamos? Sí, y yo también. La casa está junto al agua, no tiene pérdida. Vale, pues nada, habrá que... Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuídalo, te están buscando. Vale, siguiente jefe, la madre me parece, ¿no? Objetivo es buscar el suero en la casa vieja. Pues nada, vámonos. No sé por qué, pero voy con muchísimo ánimo. Como que... Traca, traca, traca. Y me van a matar al final. Vale, este camino no lo habíamos cogido antes, que yo creo que es el mejor camino para poder ir ahora mismo. Y vaya que sí lo haré. El mejor que el único, yo creo. ¡Oh, mira! Ah, mira. Aquí es por donde vinimos con Mía, ¿no? No, viendo la cinta, sí. Bueno, sí. Bueno, sí, viendo la cinta veíamos cómo venía Mía por aquí. Oh, perfectito. Munición de escopeta. No, de pistola. ¡Ah, qué asco! Joder, qué susto me metió, chaval, te lo juro. Pensaba que iba a ser otra cosa y me acercaba a posta. Mirarme con patatas. ¿Me puedo tirar? No, no me deja. Sí, sí. A ver, abramos. A ver, ¿qué suena, tío? ¡Ah, qué asco! 8 de febrero. Esto es personal. Ahora desbloqueado. 8 de febrero, 1802. La casa donde la que estamos, ¿no? Sí, se supone. ¡Ah, qué asco, tío! O sea, voy a matarlo que me da un asquito. Vale, voy a cerrar. Vale, por aquí tenemos algo. Nada, 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 nada. Sí. Algún tipo de plano para construir un lanzallamas. Bien, bien. Pero... Vale, hay una cosa. Pero no creo yo que sea muy bonita. No, no, no. No, 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 no. Cierra, 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 cierra. Me están saliendo ahí de abejas miles. Casi, ¿no? Vale, voy a mandar por si aquí. Te va a pasar como los ciclistas. ¿Sabes lo que les pasa? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Coño. Hostia, no creo que pueda pasar por ahí. Está arriba, no subas. ¿Cómo que está arriba? Ah, amigo, por ahí me dices. Vale, yo creo que tendré que hacer algo, ¿no? No tiene pinta de que vaya a poder pasar por aquí. ¿Y si me la juego a ir a todo rápido? A la derecha, a la derecha. No, 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 no. Me cago en todo. El único botiquín que tenía y tengo que gastar en eso. Pero métete a la derecha en cuanto es que no puedo. A la derecha. Si apoya toda la leche.
Voy a la derecha. Te digo a la derecha. O sea, no te vayas. Derecha ya. Rápido. ¿Eso no lo puedes matar o algo? No, me matan. Vale, a ver qué por aquí. Ah, mira, con Mía fuimos por ahí. Vale, yo voy a venir por aquí a ver qué hay. De momento, nada interesante, Ah, se puede abrir. ¿Esto qué es? Un objeto inflamable que arde con virulencia al incendiarse. No puede usarse tal cual. Bien, bien. Me dan algo que no puedo usar tal cual. ¿Qué es eso? Vale, ¿qué he cogido? Avispas. No he cogido nada, ¿no? Una mierda que os comáis, ¡Ah, mira! Esos bichos pueden ser los que han sonado. Puede. Macho, estoy en verde ya, es que... En verde. Vale, no puedo entrar. Pero en amarillo, en naranja. Sí, amarillo. Vale, avanzo por ahí, ¿no? Por ahí no puedo, enfrente. Tengo que ir por aquí. Vale, esto es asqueroso, tío, estos bichos. Vale, está asqueroso. Es que ha venido por mí y todo, ¿sabes? Es como, mátame, por favor. Yo, pues nada, tendré que matarle. ¡Oh, boquilla lanzallamas! Ah, amigo, ya sé por qué sirve lanzallamas. ¿Para qué? ¡Ah, para vale! Quemar, para los bichos estos, ¿no? Para quemar las tiene pinta. Vale, algo más por aquí. Y creo que aquí no hay nada más, ¿no? Y nada. Muy rapidito, pero yo creo que nada. Vale, yo no sé cuánto tiempo llevaremos grabando, pero... ya nos da tiempo para luchar contra el padre y llegar hasta aquí. ¿Padre? Father. Oh, por aquí un caminito. No lo había visto. ¿Qué por aquí? ¿Abre? Ajá. ¡Oh, una ganzúa! Vale, ¿y qué más tenemos aquí? Psicoestimulantes. Me los tomo a ver si me he dejado algo por un casual. Hola, buenas tardes. Vale, ¿cómo...? Espérate, que igual si quieren marchar. Iros. Fus. Este juego se puede abrir, ¿no? Ahí está. Vale, perfecto. Qué travieso ahí, ¿eh? Ahí está. ¡Oh, un medicamento! Vale, perfecto. Vale, intento irme para allá. Porque es que por aquí estoy atrapado. Sí, pero... Vale, chato leche. Corre. Vale, se han quedado ahí. Vale, vámonos. Vale, ¿por qué no me había dejado nada? Porque aquí me escondí con Mía. Nada. Ya ves, tío. Ay, se mueran. Vale, está perfecto. Mapa de la casa vieja. Otra. Ah, que me pica encima. Me pican encima, tío. Vale, sus huevos. No, te dan una caricia. Me han acariciado la cara, ¿no? Me han dejado en verde todavía. Qué bien, que me dejan abrir algo para no valer. Ah, mira, aquí me falta algo. Sí. Es exactamente eso. ¿Qué ha pasado? ¿Le da el medicamento o algo? Buen intento. Eso es de parguela, tío. Vale, eso te voy a matar luego, ¿vale? Pues has roto, eh. Vale, fluido. Combino con munición de lanzallamas. Vale, combino o consigo medicamento. Yo creo que hay un momento que no necesitas lanzallamas, así que... Mira, me voy a esperar por si acaso, ¿vale? A ver si... Eso lo voy a recoger luego y ahora estás conmigo, ¿vale? Ya, pero... ¡Ah, el mango de lanzallamas! No, no. ¡Ah! Vale, creo que ya le tenemos el lanzallamas, así que voy a hacer munición de lanzallamas a lo mejor, ¿eh? No, porque me ocuparía otro sitio y no podría... Ah, no, espérate. ¿Me la juego o no? Haz lo que quieras. ¿Lanzallamas o medicamentos? Lo que más te guste, ¿eh? Mira, voy a utilizar unos... psicoestimulantes. Mira, voy a ir al final a ver si pasa algo. En casual, ¿me puedo tirar? No. Está muy rígido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una mochila! Me viene genial. Esto me viene genial. Como anillo al dedo. Vale, yo creo que vamos a guardar. Yo creo que vamos a dejar aquí el final, ¿eh? Vale, pues voy a dejar aquí alguna cosilla, ¿no? O sea, dejo los psicoestimulantes. Dejo una plantita. Vale, espérate, de momento. ¿Suena algo? ¿Qué suena? ¡Ah! Eso sonaba. Me habré dejado alguno seguramente por el camino, ¿no? Yo creo que sí. Vale, espérate, teniendo ahora hueco, ¿qué tonterías diríamos si no cogiésemos el lanzallamas? Pues a la vuelta sería. Vale, está, perfecto. Vale, ni daros una tercera parte, ¿no? ¡Ah! No, que ya está. Perfecto. Hola, ¿qué dices? Perfecto, entonces me hago munición, ¿no? Sí, ¿no? Vale, yo creo que lo que más me va a hacer falta es munición ahora mismo. La acabo de pisar.
No jodas. Sí. Me cago en toda tu estampa. La he pisado, pero la he partido por la mitad. No la ha sido pisarla y después. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a guardar aquí y seguimos el próximo día, ¿vale? Es que, chicos, bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que ya tenemos lanzallamas. Está en el 4. ¡Guau! ¡Qué preciosidad! Con esto vamos a matar bichejos. ¡Qué flipas, eh! Guarda y gástalo. Que yo lo quiero ver. Venga, vamos a guardar y probamos un poquito lanzallamas. Ah, pero vale. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!